Ahora comprenderás las técnicas del Tantra para ir del sonido al silencio interno. Shiva dice. Entona silenciosamente una palabra que termine en A. Entonces, en el HH, sin esfuerzo, la espontaneidad. Tapándote los oídos por presión y el recto por contracción, entra en el sonido. Entra en el sonido de tu nombre y, por medio de este sonido, en todos los sonidos. Lo primero a ser comprendido es que el Tantra no es una filosofía. Más bien es una ciencia con una diferencia. La ciencia es objetiva, el Tantra es subjetivo. Pero, aún así, es una ciencia y no una filosofía. La filosofía piensa acerca de la verdad, lo desconocido, lo supremo. La ciencia trata de descubrir qué es. La ciencia entra en lo inmediato. La filosofía piensa en lo supremo. La filosofía siempre está mirando hacia el cielo. La ciencia es más práctica. El Tantra no se ocupa de lo supremo. Se ocupa de lo inmediato, el aquí y ahora. El Tantra dice, lo supremo está escondido en lo inmediato, de modo que no necesitas preocuparte por lo supremo. Preocupándote por lo supremo te perderás lo inmediato, y lo supremo está escondido en lo inmediato. De manera que pensando acerca de lo supremo te perderás ambos. Si te pierdes lo inmediato, debido a ello te perderás también lo supremo. Así que la filosofía es simplemente uno. El enfoque del Tantra es científico, pero el objeto es diferente del de lo que llamáis ciencia. La ciencia trata de comprender el objeto, el mundo objetivo, la realidad que está ante tus ojos. El Tantra es la ciencia de la realidad que está detrás de tus ojos, la subjetividad, pero el enfoque es científico. El Tantra no cree en pensar, cree en hacer experimentos, en experimentar. Y a no ser que puedas experimentar, todo es simplemente una pérdida de energía. Recuerdo un incidente. Benjamín estaba cruzando una calle. Justo enfrente de una iglesia, fue atropellado por un conductor en fuga. Era muy viejo, y se reunió un gentío. Alguien decía, ese hombre no puede sobrevivir. El cura de la iglesia salió corriendo. Se acercó y se percató de que el anciano estaba a punto de morir, así que se dispuso a administrar los últimos sacramentos. Se acercó y le preguntó al moribundo Benjamín. ¿Crees en Dios Padre? ¿Crees en Dios Hijo? ¿Crees en Dios Espíritu Santo? Benjamín abrió los ojos y dijo, Dios mío, me estoy muriendo y me está preguntando acertijos. Toda la filosofía es como esto, está preguntando acertijos mientras te estás muriendo. Vas a morir en cualquier momento, todo el mundo está en su lecho de muerte a cada momento, porque la muerte puede ocurrir en cualquier momento. Pero la filosofía sigue preguntando y respondiendo acertijos. El Tantra dice que para los niños está bien filosofar, pero que los que son sensatos no perderán el tiempo con la filosofía. Ellos deberían intentar saber, no pensar, porque mediante el pensamiento no hay conocimiento. Mediante el pensamiento sigues tejiendo palabras, creando patrones de palabras. No conduce a ninguna parte, sigues siendo el mismo. Ninguna transformación, ningún nuevo entendimiento. El anciano sigue acumulando polvo. Saber es un fenómeno diferente. No significa pensar acerca de algo, sino profundizar en la existencia misma para saber, entrando en la existencia. Recuerda esto. El Tantra no es una filosofía. Es una ciencia. Una ciencia subjetiva. El enfoque es científico y no filosófico. Es muy pragmático, interesado en lo inmediato. Hay que usar lo inmediato como una puerta a lo supremo. Sucede si entras en lo inmediato. Está ahí, y no hay otra manera de llegar a ello. La filosofía no es un camino para el Tantra, es un camino falso. Solo parece que es un camino. Es una puerta que no lo es. Simplemente parece ser una puerta, es una puerta falsa. En el momento en que intentas entrar en ella te das cuenta de que no puedes entrar. Es solo una puerta pintada. En realidad no hay puerta. La filosofía es una puerta pintada. Si te sientas a su lado y sigues pensando y pensando, está bien. Si tratas de entrar en ella, es un muro. De modo que toda filosofía es buena para filosofar. Para experimentar, toda filosofía es impotente. Es por eso que en el Tantra hay tanta insistencia en la técnica, porque lo único que puede hacer una ciencia es dar tecnología, ya sea del mundo externo o del interno. La misma palabra Tantra significa técnica. Es por eso que, en este libro tan pequeño y, sin embargo, uno de los más grandes y profundos, solo serán técnicas, no filosofía, solo 112 técnicas para alcanzar lo supremo a través de lo inmediato.
Ahora intenta comprender estas técnicas. Estaré profundizando en cada una de ellas. Shiva dice. Entona una palabra que termine en A. Esta es la novena técnica referente al sonido. Entona silenciosamente una palabra que termine en A. Entonces, en el HH, sin esfuerzo, la espontaneidad. Entona silenciosamente una palabra que termine en A. Cualquier palabra que termine en A. Entónala silenciosamente. El énfasis se debería dar a la final. ¿Por qué? Porque en el momento en que se entona este sonido A, tu respiración sale. Puede que no lo hayas observado, pero ahora lo puedes hacer. Cada vez que tu respiración sale estás más silencioso, y cada vez que tu respiración entra estás más tenso. Porque la respiración saliente es muerte y la respiración entrante es vida. La tensión forma parte de la vida, no de la muerte. La relajación forma parte de la muerte. Muerte significa relajación total. La vida no puede estar totalmente relajada, es imposible. Vida significa tensión, esfuerzo. Solo la muerte es relajada. De modo que siempre que una persona se queda absolutamente relajada, está las dos cosas. Viva externamente y muerta por dentro. En la cara de un Buda se pueden ver la vida y la muerte simultáneamente. Por eso hay tanto silencio y calma. Forman parte de la muerte. La vida no es relajación. Te relajas por la noche cuando estás dormido. Por eso las tradiciones antiguas dicen que la muerte y el dormir son similares. Dormir es una muerte temporal y la muerte es un dormir permanente. Por eso la noche te relaja, es la respiración saliente. La mañana es la respiración entrante. El día te pone tenso y la noche te relaja. La luz te pone tenso, la oscuridad te relaja. Por eso no puedes dormir cuando hay luz. Es difícil relajarse porque la luz es similar a la vida, es antimuerte. La oscuridad es similar a la muerte, es promuerte. De modo que la oscuridad tiene una profunda relajación, y los que le tienen miedo a la oscuridad no se pueden relajar. Es imposible, porque toda relajación es oscura. Y la oscuridad rodea a la vida por los dos lados. Antes de nacer estás en la oscuridad. Cuando la vida cesa estás de nuevo en la oscuridad. La oscuridad es infinita, y esta luz y esta vida son solo un momento en ella, solamente una ola que se eleva y vuelve a caer. Si puedes recordar la oscuridad que rodea ambos lados, estarás relajado aquí y ahora. La vida, la muerte. Son dos lados de la existencia. La respiración entrante es vida. La respiración saliente es muerte. De modo que no es que mueras un día. Estás muriendo con cada respiración. Por eso los hindúes han estado contando la vida en respiraciones. No cuentan la vida en años. El tantra, el yoga, todos los antiguos sistemas indios, cuentan la vida en respiraciones. ¿Cuántas respiraciones vas a vivir? De modo que dicen que si respiras muy rápidamente, con demasiada respiración en poco tiempo, morirás muy pronto. Si respiras muy despacio y tus respiraciones son menos en un intervalo, vivirás mucho tiempo. Y es así. Si observas a los animales cuya respiración es muy lenta, observarás que viven mucho tiempo. Por ejemplo, el elefante. El elefante vive mucho tiempo. La respiración es muy lenta. Luego tenemos el perro. El perro muere pronto. La respiración es muy rápida. Siempre que encuentres un animal con la respiración rápida, cualquier animal, ese animal no tendrá una vida larga. Una vida larga viene siempre con una respiración lenta. El tantra y el yoga y otros sistemas indios cuentan tu vida en respiraciones. En realidad, naces con cada respiración y estás muriendo con cada respiración. Este mantra, esta técnica, usa la respiración saliente como método, como medio, como vehículo, para profundizar en el silencio. Es un método de muerte. Entona silenciosamente una palabra que termine en A. La respiración se ha ido. Esta es la razón de usar una palabra que termine en A. Este A es significativo porque cuando dices A, te vacía completamente. Toda la respiración ha salido. No queda nada dentro. Estás totalmente vacío. Vacío y muerto. Durante un solo momento, durante un intervalo muy pequeño, la vida ha salido de ti. Estás muerto, vacío. Este vacío, si te percatas de él, si puedes tomar conciencia de él, te cambiará completamente. Serás un hombre diferente. Entonces sabrás muy bien que esta vida no es tu vida y esta muerte tampoco es tu muerte. Entonces conocerás algo que está más allá de la respiración entrante y saliente. El alma que presencia.
Y este presenciar puede suceder fácilmente cuando estás vacío de respiración, porque la vida ha menguado y con ella todas las tensiones han menguado. Así que pruébalo, es un método muy bello. Pero el proceso corriente, el hábito corriente, es poner el énfasis en la respiración entrante, nunca en la respiración saliente. Siempre tomamos la respiración, pero nunca la echamos fuera. La tomamos y el cuerpo la echa fuera. Observa tu respiración y lo sabrás. La tomamos. Nunca expiramos, solo inspiramos. La expiración la hace el cuerpo porque le tenemos miedo a la muerte. Esa es la razón. Si pudiéramos, no expiraríamos en absoluto. Inspiraríamos y lo controlaríamos dentro. Nadie pone el énfasis en expirar. Se pone el énfasis en inspirar. Porque tenemos que expirar después de inspirar. Por eso seguimos aguantándolo. Lo toleramos porque no podemos inspirar sin expirar. De modo que expirar se acepta como un mal necesario, pero básicamente no estamos interesados en expirar. Y esto no es solo con respecto a la respiración. Esta es toda nuestra actitud ante la vida. Nos aferramos a todo lo que nos llega. No queremos dejarlo. Esta es la avaricia de la mente. Y, recuerda, esto tiene muchas implicaciones. Si padeces de estreñimiento, esta será la causa básica. Siempre inspiras y nunca expiras. La mente que nunca expira, sino que solo inspira, padecerá de estreñimiento. El estreñimiento es el otro lado de lo mismo. No puede expirar nada, sigue acumulando, tiene miedo. Hay miedo. Solo puede acumular, pero cualquier cosa que se acumula se vuelve venenosa. Si solo inspiras y no expiras, tu respiración se vuelve un veneno para ti. Morirás a causa de ella. Puedes convertir una fuerza vivificadora en un veneno si te comportas de manera avariciosa, porque la expiración es absolutamente necesaria. Saca de ti todos los venenos. De modo que, en realidad, la muerte es un proceso purificador y la vida es un proceso envenenador. Esto parecerá paradójico. La vida es un proceso envenenador porque para vivir tienes que usar muchas cosas, y en el momento en que las has usado se convierten en veneno, son convertidas en venenos. Inspiras, usas oxígeno, y entonces lo que queda se vuelve veneno. Era vida solo debido al oxígeno, pero lo has usado. De modo que la vida sigue transformándolo todo en un veneno. Ahora hay un gran movimiento en Occidente. La ecología. El hombre ha estado usándolo todo y convirtiéndolo en veneno, y la tierra misma está a punto de morir. Puede morir cualquier día, porque lo hemos convertido todo en veneno. La muerte es un proceso purificador. Cuando todo tu cuerpo se haya vuelto venenoso, la muerte te eximirá del cuerpo. Te renovará, te dará un nuevo nacimiento. Se te dará un nuevo cuerpo. Por medio de la muerte todos los venenos acumulados se disuelven de nuevo en la naturaleza. Se te da un nuevo mecanismo. Y esto sucede con cada respiración. La respiración saliente es similar a la muerte. Saca el veneno. Y cuando está saliendo, todo mengua dentro de ti. Si puedes sacar toda la respiración, sacarla completamente de modo que no quede nada dentro, tocas un punto de silencio que nunca puede ser tocado mientras la respiración está dentro. Es como la marea baja y alta. Con cada respiración llega a ti una marea alta de la vida. Con cada expiración todo baja. La marea se ha ido. Eres solo una costa desocupada, vacía. Esta es la aplicación de esta técnica. Entona silenciosamente una palabra que termine en A. Pon el énfasis en la respiración saliente. Y puedes usarla para muchos cambios en la mente. Si padeces de estreñimiento, olvídate de la inspiración. Simplemente expira y no inspires. Deja que el cuerpo haga el trabajo de la inspiración. Tú simplemente haz el trabajo de expirar. Haces que salga a la respiración y no inspires. El cuerpo inspirará por sí mismo. No necesitas preocuparte por ello, no te vas a morir. El cuerpo tomará la respiración. Tú simplemente la echas fuera y dejas que el cuerpo la tome. Tu estreñimiento se irá. Si padeces una enfermedad de corazón, expira, no inspires. Entonces no padecerás del corazón. Si mientras estás subiendo una escalera, o en cualquier parte, te sientes cansado, cansadísimo, sofocado, sin aliento, simplemente haz esto. Expira, no inspires. Entonces puedes subir cualquier número de escaleras y no te cansarás. ¿Qué sucede? Cuando vas poniendo el énfasis en expirar, estás listo para dejarte ir, estás listo para morir. No tienes miedo a la muerte. Eso te hace abierto. De otra forma estás cerrado. El miedo te cierra.
Cuando expiras, todo el sistema cambia y acepta la muerte. No hay miedo, estás listo para morir. Y alguien que está listo para morir puede vivir. En realidad, solo quien está listo para morir puede vivir. Solo él se vuelve capaz de vivir. Porque no tiene miedo. Alguien que acepta la muerte, le da la bienvenida, la recibe como un huésped, vive con ella, entra profundamente en la vida. Expira, no inspires, y eso cambiará toda tu mente. Debido a sus técnicas simples, el Tantra nunca atrae, porque pensamos: mi mente es tan compleja. No es compleja, sino simplemente tonta. Y los tontos son muy complejos. Un sabio es simple. Nada es complejo en tu mente. Es un mecanismo muy simple. Si comprendes, puedes cambiarlo muy fácilmente. Si no has visto morir a nadie, si has sido protegido de ver la muerte como Buda fue protegido, no puedes comprender nada sobre ella. El padre de Buda tenía miedo porque algún astrólogo había dicho: este chico va a ser una gran sannyasin. Renunciará al mundo. El padre preguntó: ¿qué hay que hacer para protegerlo de hacer semejante cosa? De modo que esos astrólogos pensaron y pensaron, y luego llegaron a una conclusión y dijeron: no le permita que vea la muerte, porque si no es consciente de la muerte nunca pensará en renunciar a la vida. Esto es bello, muy significativo. Eso significa que toda religión, toda filosofía, todo tantra y yoga, están básicamente orientados hacia la muerte. Si eres consciente de la muerte, solo entonces se vuelve significativa la religión. Es por eso que ningún animal excepto el hombre es religioso, porque ningún animal es consciente de la muerte. Mueren, pero no son conscientes. No pueden concebir o imaginar que va a haber muerte. Cuando un perro muere, los demás perros nunca imaginan que la muerte les va a suceder también a ellos. Siempre es otro el que muere, así que ¿cómo va a imaginar un perro que yo voy a morir? Nunca se ha visto morir el sí mismo. Otro perro muere, así que ¿cómo va a relacionar que yo voy a morir? Ningún animal es consciente de la muerte. Por eso ningún animal renuncia. Ningún animal puede hacerse sannyasin. Solo una calidad muy elevada de conciencia puede llevarte a renunciar. Cuando tomas conciencia de la muerte. Y si incluso siendo un hombre no eres consciente de la muerte, perteneces al reino animal. Aún no eres un hombre. Te vuelves un hombre solo cuando descubres la muerte. De otra forma no hay diferencia entre ti y el animal. Todo es similar. Solo la muerte marca la diferencia. Con la muerte descubierta, ya no eres un animal. Te ha sucedido algo que nunca le sucede a un animal. Ahora serás una conciencia diferente. De manera que el padre de Buda le protegió de ver cualquier tipo de muerte. No solo la muerte del hombre, sino la muerte de los animales e incluso de las flores. De modo que los jardineros tenían órdenes de no permitir que el niño viera una flor muerta, una flor marchita muriendo en la rama, una hoja marchita, una hoja muerta. No, en ninguna parte debía darse cuenta de que algo muere. Podría deducir de ello que yo voy a morir. Y tú ni siquiera lo deduces viendo morir a tu esposa, a tu madre, a tu padre, a tu hijo. Lloras por ellos, pero nunca concibes que esto es un signo de que yo voy a morir. Pero los astrólogos dijeron: el chico es muy, muy sensible, así que protéjalo de cualquier tipo de muerte. Y el padre era muy concienzudo. Ni siquiera permitía que viera un anciano o una anciana, porque la vejez es muerte oída de distancia, acercándose. De modo que el padre de Buda ni siquiera permitía que el niño viera un anciano o una anciana. Si Buda se diera cuenta de pronto de que simplemente por pararse la respiración un hombre moriría, le resultaría muy difícil. Simplemente porque no entra la respiración, ¿cómo va a morir un hombre? Se preguntaría. La vida es un proceso tan grande, tan complejo. Si no has visto morir a nadie, tampoco tú puedes concebir que simplemente por pararse la respiración un hombre morirá. Simplemente por pararse la respiración, una cosa tan simple, ¿y cómo va a morir una vida tan compleja? Pasa lo mismo con estos métodos. Parecen simples, pero tocan la realidad básica. Cuando la respiración está saliendo, cuando estás completamente vacío de vida, tocas la muerte, estás muy cerca de ella, y todo se pone en calma y silencio dentro de ti. Úsalo como un mantra. Cuando te sientas cansado, cuando te sientas tenso, usa cualquier palabra que termine en A. Alá servirá, cualquier palabra que saque toda tu respiración de modo que expires completamente y estés vacío de respiración. En el momento en que estás vacío de respiración estás también vacío de vida.
y todos tus problemas pertenecen a la vida, ningún problema pertenece a la muerte. Tu ansiedad, tu angustia, tu ira, tu tristeza, todo ello pertenece a la vida. La muerte no conoce problemas. La muerte nunca le da ningún problema a nadie. E incluso si piensas que tengo miedo a la muerte y la muerte crea un problema, no es la muerte la que crea el problema, sino tu aferramiento a la vida. Solo la vida crea problemas. La muerte disuelve todos los problemas. De modo que cuando la respiración ha salido completamente, estás vacío de vida. Mira dentro de ti en ese momento en que la respiración está completamente fuera. Antes de hacer otra respiración, profundiza en ese intervalo y toma conciencia de la calma interna, el silencio. Ese momento eres un Buda. Si puedes percibir ese momento, has saboreado algo de lo que Buda puede haber conocido. Y una vez que lo has conocido, puedes desconectar este sabor de la respiración entrante-saliente. Entonces la respiración puede seguir entrando, saliendo, y tú puedes permanecer en esa cualidad de consciencia que has llegado a conocer. Siempre está ahí. Solo hay que descubrirla. Y es más fácil descubrirla cuando estás vacío de vida. Entona silenciosamente una palabra que termine en A. Entonces, en el HH, sin esfuerzo, la espontaneidad. Y cuando la respiración sale, HHH, todo está vacío. Sin esfuerzo. En este momento, no hay necesidad de hacer ningún esfuerzo. La espontaneidad. Simplemente sé consciente, sé espontáneo, sé sensible, y percibe este momento de muerte. En este momento estás cerca de la puerta, muy, muy cerca de lo supremo. Lo inmediato ha salido, lo superfluo ha salido. En este momento no eres la ola, sino el océano. Cerca, muy cerca. Si puedes tomar conciencia, te olvidarás de que eres una ola. La ola vendrá de nuevo, pero ahora nunca puedes estar identificado con ella. Seguirás siendo el océano. Una vez que has sabido que eres el océano, no puedes volver a ser la ola. La vida es olas, la muerte es el océano. Por eso Buda insiste tanto en que su nirvana es como la muerte. Nunca dice que alcanzarás la vida inmortal. Dice que simplemente morirás totalmente. Jesús dice, ven a mí y te daré vida, y vida abundante. Buda dice, ven a mí para llevar a efecto tu muerte. Te daré muerte totalmente. Ambos se refieren a lo mismo, pero la terminología de Buda es más básica. Pero le tendrás miedo. Por eso Buda no tuvo ningún atractivo en India. Fue erradicado completamente. Seguimos diciendo que este país es un país religioso, pero la persona más religiosa no pudo echar raíces aquí. ¿Qué tipo de país religioso es este? No hemos producido otro Buda. Él es incomparable. Y siempre que el mundo piensa que India es religiosa, el mundo piensa en Buda, en nadie más. Debido a Buda, se piensa que India es religiosa. ¿Qué tipo de país religioso es este? Buda no tiene raíces aquí. Fue totalmente erradicado. Él usó el lenguaje de la muerte. Esa es la causa, y los brahmines estaban usando el lenguaje de la vida. Ellos hablan de Brahma y él habla de Nirvana. Brahma significa vida, vida infinita. Y Nirvana significa simplemente cesación, muerte. Muerte total. Buda dice, tu muerte corriente no es total. Volverás a nacer. Yo te daré una muerte total, y nunca volverás a nacer. De modo que esta supuesta muerte, dice Buda, no es muerte. Es solo un período de descanso. Volverás a estar vivo. Es solo una respiración que ha salido. Volverás a respirar, volverás a nacer. Buda dice, yo te daré el camino para que la respiración salga y nunca vuelva a entrar. Muerte total, nirvana, cesación. Nos asustamos porque nos aferramos a la vida. Pero esta es la paradoja. Cuanto más te aferres a la vida, más morirás, y cuanto más listo estás para morir, más inmortal te vuelves. Si estás listo para morir, entonces no hay posibilidad de muerte. Nadie puede darte muerte si la aceptas, porque mediante la aceptación tomas conciencia de algo dentro de ti que es inmortal. Esta respiración entrante y respiración saliente son la vida y la muerte del cuerpo, no de mí. Pero yo no conozco otra cosa que el cuerpo. Yo estoy identificado con el cuerpo. Entonces será difícil ser consciente cuando la respiración entra, fácil ser consciente cuando la respiración sale. Cuando la respiración está saliendo, durante ese momento te has vuelto viejo, moribundo, vaciado completamente de respiración. Estás muerto por un momento. En el HH, sin esfuerzo, la espontaneidad. Inténtalo. Puedes intentarlo en cualquier momento.
simplemente yendo en autobús o viajando en tren o yendo a la oficina, siempre que tengas tiempo entona un sonido como ala. Cualquier sonido que termine en a. Este ala ayudó mucho en el Islam. No debido a ningún ala en el cielo, sino debido a este a. Esta palabra es bella. Y, entonces, cuanto más usa uno esta palabra, ala, ala, se va reduciendo. Entonces lo que queda es la, lan. Entonces se reduce aún más. Entonces queda como a, a. Eso es bueno, pero puedes usar cualquier palabra que termine en a. O simplemente a servirá. ¿Has observado que siempre que estás tenso suspiras, a, y te sientes relajado? O siempre que estás alegre, muy contento, dices a, y echas toda la respiración y sientes por dentro una tranquilidad que nunca has sentido. Prueba esto. Cuando te estés sintiendo muy bien, haz una respiración y entonces observa qué sientes. No puedes sentir ese bienestar que llega con a, llega debido a que la respiración sale. De modo que las lenguas difieren, pero estas dos cosas nunca difieren. En todo el mundo, siempre que alguien se sienta cansado, dirá a, en realidad, está llamando a la muerte para que venga y le relaje. Siempre que alguien se siente muy contento, dichoso, dice a, está tan repleto de alegría que ya no tiene miedo a la muerte. Puede soltarse completamente, relajarse completamente. ¿Y qué sucederá si sigues intentándolo? Te volverás totalmente consciente de algo dentro de ti. La espontaneidad de tu ser, de Sahaj, de ser espontáneo. Ya lo eres, pero estás demasiado involucrado con la vida, demasiado ocupado con la vida. No puedes tomar conciencia del ser que está detrás. Cuando no estás ocupado con la vida, con la respiración entrante, el ser que hay detrás queda revelado. Hay un vislumbre. Pero el vislumbre se convertirá, poco a poco, en una comprensión. Y una vez que lo sabes, no puedes olvidarlo. Y no es algo que tú estás creando. Por eso es espontáneo, no es algo que tú estás creando. Está ahí. Simplemente lo has olvidado. Es una rememoración, es un redescubrimiento. Intenta ver a niños, niños muy pequeños, respirando. Respiran de una manera diferente. Mira a un niño durmiendo. Su vientre sube y baja, no el pecho. Si estás durmiendo y estás siendo observado, tu pecho sube y baja. Tu respiración nunca baja al vientre. La respiración solo puede bajar al vientre si expiras y no inspiras. Si inspiras y no expiras, la respiración no puede bajar al vientre. La razón por la que la respiración va al vientre es que cuando uno expira, toda la respiración es echada afuera y entonces el cuerpo la vuelve a tomar. Y el cuerpo solo toma la cantidad que es necesaria, nunca más, nunca menos. El cuerpo tiene su propia sabiduría, y es más sabio que tú. No lo perturbes. Puedes tomar más. Entonces lo perturbarás. Puedes tomar menos. Entonces lo perturbarás. El cuerpo tiene su propia sabiduría. Solo toma la cantidad que es necesaria. Cuando se necesita más, crea la situación. Cuando se necesita menos, crea la situación. Nunca va al extremo, siempre está equilibrado. Pero si tú inspiras, nunca está equilibrado, porque tú no sabes lo que estás haciendo, no sabes qué necesita el cuerpo. Y lo que necesita cambia a cada momento. Deja al cuerpo. Tú simplemente expira, tú simplemente echa el aire, y entonces el cuerpo toma la respiración. Y la tomará profunda y lentamente, y la respiración bajará al vientre. Tocará exactamente el punto del ombligo y tu vientre subirá y bajará. Si inspiras tú, nunca expiras totalmente. Entonces la respiración está dentro y tú sigues inspirando, de modo que la respiración que ya está dentro no dejará que tu respiración baje al fondo mismo. Entonces solo hay respiración superficial. Sigues tomando aire, y el aire venenoso está ahí, llenándote. Dicen que tienes 6.000 bolsas en tus pulmones y solo 2.000 son tocadas por tu respiración. Las 4.000 están siempre llenas de gases venenosos que necesitan ser exhalados, y esa porción de 2/3 de tu pecho crea mucha ansiedad, mucha angustia y sufrimiento en la mente, en el cuerpo. Un niño expira. Nunca inspira. Inspirar lo hace el cuerpo mismo. Cuando el niño nace, lo primero que va a hacer es llorar. Con ese llanto abre su garganta, con ese llanto llega el primer A. El oxígeno y el aire que había sido dado por la madre es exhalado. Este es su primer esfuerzo con la respiración. Es por eso que si un niño no llora, el médico se intranquilizará, porque no ha mostrado el signo de la vida. Aún se siente dependiente de su madre. Debe llorar. Ese llanto muestra que ya se está volviendo un individuo.
La madre no es necesaria, él respirará por sí mismo. Y lo primero es que va a llorar para exhalar lo que le fue dado por la madre, y entonces, su cuerpo comenzará a funcionar, a inspirar. Un niño siempre está expirando, y cuando el niño empiece a inspirar, cuando el énfasis se vaya a la inspiración, se consciente. Ya se ha hecho mayor. Ha aprendido cosas de ti. Se ha vuelto tenso. Cuando estás tenso, no puedes respirar profundamente. ¿Por qué? Tu estómago se pone rígido. Siempre que estás tenso, tu estómago se pone rígido, no deja que tu respiración baje. Entonces tienes que hacer respiraciones superficiales. Prueba con A. Tiene una sensación hermosa. Cuando te sientas cansado, A, exhala respiración. Y haz hincapié en poner el énfasis en la expiración. Serás un hombre diferente, y se desarrollará una mente diferente. Con el énfasis en inspirar, has desarrollado una mente avarienta y un cuerpo avariento. Con la expiración, esa tacañería desaparecerá y, con ella, muchos problemas. La posesividad desaparecerá. De modo que el Tantra no dice que dejes la posesividad. El Tantra dice que cambies tu método de respirar. Entonces no puedes poseer. Observa tu propia respiración y tus estados de ánimo, y te darás cuenta. Todo lo que está mal está siempre asociado con el énfasis que se da a la respiración entrante, y todo lo que es bueno, virtuoso, bello, verdadero, está siempre asociado con la expiración. Siempre que estés diciendo una mentira, contendrás la respiración. Cuando estás diciendo la verdad, nunca contienes la respiración. Te asusta mentir, así que contienes la respiración. Tienes miedo de que algo pueda salir con la respiración saliente, que tu verdad oculta pueda ser revelada. Sigue probando este A más y más. Serás más sano en el cuerpo, más sano en la mente, y se desarrollará una cualidad diferente de calma, serenidad, tranquilidad. Shiva dice: tapándote los oídos por presión y el recto por contracción, entra en el sonido. No somos conscientes del cuerpo o de cómo funciona el cuerpo y cuál es su Tao, cuál es su camino. Pero si observas, puedes tomar conciencia muy fácilmente. Si te tapas los oídos y alzas el recto, contraes el recto, todo se detendrá para ti. Será como si el mundo entero se hubiera vuelto inmóvil. Como si todo se hubiese vuelto estático, detenido. ¿Qué sucede cuando alzas el recto, lo contraes? Cuando ambos oídos son cerrados simultáneamente, con los oídos cerrados oirás un sonido por dentro. Pero si el recto no está alzado, ese sonido saldrá por el recto. Ese sonido es muy sutil. Si el recto está alzado, contraído, y los oídos están cerrados, verás por dentro un pilar de sonido. Y ese sonido es del silencio. Es un sonido negativo. Cuando todos los sonidos han cesado, entonces percibes el sonido del silencio o el sonido de la ausencia de sonido. Pero saldrá por el recto. De modo que cierra los oídos por los dos lados, y tu cuerpo se queda cerrado y lleno de sonido. Esta sensación de estar lleno de sonido te da una profunda satisfacción. Así que tendremos que comprender muchas cosas en torno a ello. Solo entonces te resultará posible tener la sensación de lo que sucede. No somos conscientes del cuerpo. Ese es uno de los problemas básicos para un buscador. Y la sociedad está en contra de volverse consciente del cuerpo porque la sociedad tiene miedo al cuerpo. De modo que adiestramos a todos los niños para que no sean conscientes del cuerpo. Volvemos insensibles a todos los niños. Creamos una distancia entre la mente y el cuerpo del niño, de manera que no sea muy consciente del cuerpo, porque la consciencia del cuerpo creará problemas para la sociedad. Esto implica muchas cosas. Si el niño es consciente del cuerpo, tarde o temprano tomará conciencia del sexo. Y si es demasiado consciente del cuerpo, se sentirá demasiado sexual, sensual. Así que tenemos que matar las raíces mismas. Hay que entontecerlo con respecto a su cuerpo, insensibilizarlo, para que nunca lo sienta. Tú no sientes tu cuerpo. Solo lo sientes cuando sucede algo malo, cuando algo va mal. Tienes dolor de cabeza. Entonces sientes tu cabeza. Hay alguna espina. Entonces sientes tus pies. Cuando tu cuerpo tiene dolor, sientes que tienes un cuerpo. Solo lo sientes cuando algo va mal, y tampoco entonces al instante. Nunca eres consciente de tus enfermedades inmediatamente. Solo te das cuenta cuando ha pasado un periodo y cuando la enfermedad sigue llamando a tu consciencia. Estoy aquí. Solo entonces te das cuenta. De modo que nadie va al médico realmente a tiempo.
Todo el mundo llega allí tarde, cuando la enfermedad ha entrado profundamente y ha hecho mucho daño. Si un niño ha crecido con sensibilidad, tomará conciencia de la enfermedad incluso antes de que la enfermedad suceda. Y ahora, especialmente en Rusia, están trabajando en la teoría de que una enfermedad puede conocerse incluso 6 meses antes de que suceda si alguien es profundamente sensible respecto a su cuerpo, porque los cambios sutiles comienzan mucho antes, preparan el cuerpo para la enfermedad. El impacto se siente incluso 6 meses antes. Pero ¿qué importa la enfermedad? Ni siquiera tomamos nunca conciencia de la muerte. Si te vas a morir mañana, no eres consciente ni siquiera hoy. Una cosa como la muerte, que puede suceder al momento siguiente, y no eres consciente en este momento. Estás totalmente muerto con respecto a tu cuerpo, insensible. Esta sociedad entera, toda la cultura hasta ahora, crea este embotamiento, esta falta de vida, porque ha estado en contra del cuerpo. No se te permite que lo sientas. Solo en los accidentes se te puede excusar, perdonar por ser consciente de él. De otra forma, no seas consciente del cuerpo. Esto crea muchos problemas, especialmente para el Tantra, porque el Tantra cree en la sensibilidad profunda y el conocimiento del cuerpo. Sigues moviéndote y tu cuerpo sigue haciendo muchas cosas y no te das cuenta. Ahora se está trabajando mucho con el lenguaje corporal. El cuerpo tiene su propio lenguaje, y los psiquiatras y los psicólogos y los psicoanalistas en particular están siendo adiestrados para el lenguaje corporal, porque dicen que no puedes creer al hombre moderno. No se puede creer nada de lo que dice. Más bien, hay que observar su cuerpo. Eso dará una pista más auténtica. Un hombre entra en la oficina de un psiquiatra. La vieja psiquiatría, el psicoanálisis freudiano, hablará y hablará con el hombre para sacar lo que esté oculto en su mente. La psiquiatría moderna observará su cuerpo porque eso da pistas. Si un hombre es un egoísta, si el ego es su problema, su postura es diferente de la de un hombre humilde. Su cuello tiene un ángulo diferente del de un hombre humilde, su columna no es flexible, sino muerta, fija. Parece de madera, no vivo. Si tocas su cuerpo, da una sensación de madera, no el calor de un cuerpo vivo. Es como un soldado que está yendo al frente. Observa al soldado yendo al frente. Tiene una forma de madera, una sensación de madera, y eso es necesario para un soldado, porque va a morir o a matar. No debe ser muy consciente del cuerpo, así que todo su adiestramiento es para crear un cuerpo de madera. Los soldados marcando el paso parecen de juguete, juguetes muertos marcando el paso. Si eres humilde, tienes un cuerpo diferente. Te sientas de manera diferente, estás de pie de manera diferente. Si te sientes inferior, tu postura es diferente. Si te sientes superior, tu postura es diferente. Si siempre estás asustado, tu postura es tal que parece como si te estuvieras protegiendo de alguna fuerza desconocida. Eso siempre está presente. Si no tienes miedo, eres como un niño jugando con su madre. No hay miedo. Vayas donde vayas, no tienes miedo, te sientes en casa en el universo que te rodea. El hombre que tiene miedo está acorazado. Y cuando digo acorazado no lo hago solo simbólicamente. Fisiológicamente está acorazado. Wilhelm Reich se ocupó muchísimo de la estructura corporal, y llegó a ver algunas asociaciones profundas entre la mente y el cuerpo. Si un hombre tiene miedo, su estómago no es flexible. Le tocas el estómago y es como una piedra. Si pierde el miedo, su estómago se relaja inmediatamente. O si relajas el estómago, el miedo desaparece. Masajea el estómago para que se relaje, y te sentirás con menos miedo, menos asustado. Una persona que ama tiene una cualidad diferente de cuerpo y calidez. Es corporalmente cálido. Una persona que no ama está fría, fisiológicamente está fría. El frío y otras cosas han entrado en tu cuerpo y se han vuelto obstáculos, no te permiten conocer tu cuerpo. Pero el cuerpo sigue funcionando a su manera y tú sigues funcionando a tu manera. Se crea una escisión. Hay que romper esa escisión. He visto que si alguien es represivo, si ha reprimido su ira, entonces sus dedos, sus manos, tienen la sensación de una ira reprimida. Y una persona que sabe sentir, puede sentir, con solo tocarte la mano, que has reprimido la ira. ¿Y por qué en la mano? Porque la ira hay que sacarla por las manos. Si has reprimido la ira, entonces está reprimida en tus dientes, en tus encías. Y se puede sentir al tocarlos. Da una vibración de que estoy reprimida aquí. Si has reprimido el sexo, entonces está ahí, en tu zona erótica.
y una persona ha reprimido el sexo, entonces si le tocas las zonas eróticas lo puedes sentir. Al tocar cualquier zona erótica, hay sexo ahí si ha sido reprimido. La zona se asustará y se apartará de tu contacto, no estará abierta. Como la persona está apartándose por dentro, la parte del cuerpo se apartará. No te permitirá que suscites una apertura. Ahora dicen que el 50% de las mujeres son frígidas, y la causa es que enseñamos a las chicas a ser más represivas que los chicos. De modo que han reprimido, y cuando una chica reprime sus sentimientos sexuales hasta los 20 años, se ha convertido en un hábito prolongado. 20 años de represión. Entonces, cuando ame, hablará de amor, pero su cuerpo no se abrirá. El cuerpo estará cerrado. Y entonces sucede un fenómeno opuesto, diametralmente opuesto. Dos corrientes se oponen la una a la otra. Quiere amar pero su cuerpo es represivo, el cuerpo se echa atrás. No está listo para acercarse. Cuando ves a una mujer sentada con un hombre, si la mujer ama al hombre estará inclinándose hacia él, el cuerpo estará inclinándose. Si están sentados en un sofá, los cuerpos de ambos estarán inclinándose el uno hacia el otro. No son conscientes, pero se puede ver. Si la mujer tiene miedo del hombre, su cuerpo se inclinará en dirección contraria. Si una mujer ama a un hombre, nunca cruzará las piernas cuando esté sentada junto a él. Si le tiene miedo al hombre, cruzará las piernas. No es consciente, no lo hace conscientemente. Es una coraza del cuerpo. El cuerpo se protege a sí mismo y funciona a su manera. El Tantra tomó conciencia de este fenómeno. La primera conciencia de semejante percepción profunda, sensibilidad del cuerpo, fue con el Tantra. Y el Tantra dice que si puedes usar tu cuerpo conscientemente, el cuerpo se convierte en el vehículo para ir al espíritu. El Tantra dice que es estúpido, absolutamente tonto, estar contra el cuerpo. Úsalo. Es un vehículo. Y usa su energía de tal forma que puedas trascenderlo. Ahora, tapándote los oídos por presión y el recto por contracción, entra en el sonido. Has contraído el recto muchas veces, y a veces el recto se suelta incluso sin tu conciencia. Si te asustas de pronto, el recto se suelta. Puede que defeques de miedo, puede que te orines de miedo. Entonces no puedes controlarlo. Si de repente se apodera de ti el miedo, tu vejiga se relajará, tu recto se relajará. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando te asustas? El miedo es algo mental, así que ¿por qué te orinas de miedo? ¿Por qué se pierde el control? Debe de haber alguna profunda raíz de conexión. El miedo sucede en la cabeza, en la mente. Cuando no tienes miedo, esto no sucede nunca. El niño no tiene ningún control mental sobre su cuerpo. Ningún animal controla su orina, vejiga o cualquier otra cosa. Cuando la vejiga está llena, se suelta. Ningún animal la controla, pero el hombre tiene control sobre ella por necesidad. De modo que obligamos al niño a controlar cuándo debe ir al baño y cuándo no. Le decimos que tiene que controlar, le damos plazos. De manera que la mente se hace con el control de una función que no es voluntaria. Por eso resulta tan difícil adiestrar al niño para el retrete. Y ahora los psicólogos dicen que si abandonamos el adiestramiento para el retrete, la humanidad mejorará muchísimo. El adiestramiento para el retrete es la primera represión del niño y de su espontaneidad natural, pero parece difícil escuchar a estos psicólogos. No podemos escucharles, porque entonces los niños crearán muchos problemas. Tenemos que adiestrarlos por necesidad. Solo una sociedad riquísima, muy acaudalada, será capaz de no preocuparse. Las sociedades pobres tienen que regular. No podemos permitírnoslo. Si el niño orina en cualquier parte, si orina en el sofá, no podemos permitírnoslo, así que tenemos que adiestrarle. Este adiestramiento es mental. El cuerpo no tiene realmente un programa congénito para ello. El hombre es un animal en lo que concierne a su cuerpo, y el cuerpo no conoce ninguna cultura, ninguna sociedad. Por eso, cuando estamos profundamente asustados, el mecanismo de control que le hemos impuesto al cuerpo se relaja. No tienes el control. Pierdes el control. Solo puedes controlar en condiciones normales. En las emergencias no puedes controlar, porque nunca has sido adiestrado para las emergencias. Solo has sido adiestrado para el mundo normal, cotidiano, rutinario. En una emergencia se pierde el control. Tu cuerpo empieza a funcionar a su propia manera animal. De esta afirmación se desprende que con un hombre valiente esto nunca puede suceder. De modo que esto se ha convertido en el signo de un cobarde.
Si te orinas o defecas de miedo, esto muestra que eres un cobarde. Un hombre valiente no se comportará de esta manera, porque un hombre valiente respira profundamente. Su cuerpo y su sistema respiratorio están relacionados, no hay escisión. Con un hombre que es cobarde hay una escisión, y debido a esa escisión está siempre agobiado por la orina y la defecación. De modo que siempre que se presente una emergencia, ese agobio tiene que ser soltado, tiene que ser descargado. Y hay una causa en la naturaleza. Un cobarde que está descargado puede escapar más fácilmente con su estómago relajado, puede correr más fácilmente. Un estómago cargado se convertirá en un obstáculo, así que a un cobarde le resulta útil estar relajado. ¿Por qué estoy hablando de esto? Solo estoy diciendo que tienes que ser consciente de tus procesos mentales y de los procesos de tu estómago. Están profundamente relacionados. Los psicólogos dicen que del 50 al 90% de tus sueños se deben a los procesos de tu estómago. Si has tomado una comida muy pesada, estás abocado a tener pesadillas. No están relacionadas con la mente. Es solo que el estómago pesado las creó. Se pueden crear muchos sueños con trucos externos. Si estás durmiendo, puedes cruzar tus manos sobre el pecho, e inmediatamente empezarás a tener alguna pesadilla. Puedes poner una almohada sobre tu pecho y soñarás que algún demonio está sentado sobre ti y va a matarte. Y este ha sido uno de los problemas. ¿Por qué hay tal carga con el pequeño peso de una almohada? Si estás despierto, no hay peso. No sientes nada pesado. ¿Pero a qué se debe que una pequeña almohada que se coloca sobre ti durante la noche cuando estás durmiendo la sientas como algo tan pesado que es como si te hubiesen puesto encima una gran piedra o una roca? ¿Por qué se siente tanto peso? La razón es esta. Cuando estás consciente, cuando estás despierto, tu mente y tu cuerpo no están correlacionados. Hay una diferencia. No puedes sentir el cuerpo y su sensibilidad. Mientras duermes, el control, la cultura, el condicionamiento se disuelve. Te has vuelto un niño de nuevo y tu cuerpo se ha vuelto sensible. Debido a esta sensibilidad, una pequeña almohada la sientes como una roca. Es amplificada debido a la sensibilidad. La sensibilidad la amplifica. De modo que los procesos cuerpo-mente están profundamente relacionados, y si sabes lo que sucede puedes usarlo. El recto cerrado, alzado, contraído, crea una situación en el cuerpo en la que se puede percibir el sonido si está presente. Percibes un pilar de sonido en el silencio dentro del espacio cerrado de tu cuerpo. Cierra los oídos y alza el recto, y entonces simplemente permanece con lo que está sucediendo dentro de ti. Simplemente permanece en ese estado vacío que se crea con estas dos cosas. Tu energía vital se está moviendo por dentro y no tiene ninguna salida. El sonido sale o por tus oídos o por tu recto. Estas son las dos puertas por las que puede salir el sonido. Si no está saliendo, puedes percibirlo más fácilmente. ¿Y qué sucederá cuando percibas este sonido interno? Con el fenómeno mismo de oír el sonido interno, tus pensamientos se disuelven. Pruébalo en cualquier momento del día. Simplemente alza el recto y tápate los oídos con los dedos. Presiona los oídos y alza el recto. Percibirás que tu mente se ha parado. No estará funcionando. Los pensamientos se habrán parado. Ese flujo constante de pensamientos no está ahí. Eso es bueno. Y si uno sigue haciéndolo siempre que hay tiempo, si puedes hacerlo 5 o 6 veces al día, en un plazo de 3 o 4 meses te harás un experto. Y entonces un gran bienestar resultará de ello. Y el sonido interno, una vez que los has oído, permanece contigo. Entonces puedes oírlo todo el día. El mercado es bullicioso, la carretera es estrepitosa, el tráfico es ruidoso, pero si has oído el sonido interno incluso en ese ruido, percibirás la pequeña voz queda que prosigue por dentro. Y entonces nada te perturbará. Si puedes percibir tu sonido interno, entonces nada externo puede perturbarte. Permaneces en silencio. No importa lo que suceda a tu alrededor. Ahora, la última técnica de sonido. Shiva dice: entra en el sonido de tu nombre y, por medio de este sonido, en todos los sonidos. Tu propio nombre se puede usar como un mantra muy fácilmente, y es muy útil, porque tu nombre ha entrado muy profundamente en tu inconsciente. Ninguna otra cosa ha entrado tan profundamente. Si estamos todos sentados aquí, y todos nos dormimos y llega alguien y dice Rama, nadie escuchará excepto la persona que se llame Rama. Él lo escuchará. Su sueño se alterará.
Nadie más escuchará el sonido Rama, pero ¿por qué escucha a este hombre? Ha entrado muy profundamente. Ya no es algo consciente, se ha vuelto inconsciente. Tu nombre ha entrado muy profundamente en ti, pero hay un fenómeno muy bello respecto a tu nombre. Tú nunca te lo llamas. Los demás te lo llaman. Los demás lo usan. Tú nunca lo usas. He oído que en la Primera Guerra Mundial se creó el racionamiento por primera vez en Estados Unidos. Thomas Edison era un gran científico, pero era muy pobre, así que tuvo que ponerse en la cola para obtener su cartilla de racionamiento. Y era un hombre tan eminente que nadie usaba nunca su nombre ante él. No necesitaba usar su nombre para sí mismo, y nadie más usaba su nombre porque era muy respetado. Todos lo llamaban profesor, así que había olvidado cómo se llamaba. Estaba en la cola, y cuando dijeron su nombre, cuando preguntaron que quién era Thomas Edison, se quedó en blanco. Volvieron a decir el nombre, y entonces alguien, vecino de Edison, le dijo: ¿por qué se queda parado? Están diciendo su nombre. Es su nombre, profesor. Entonces se dio cuenta y dijo: ¿pero cómo voy a reconocerlo? Nadie me llama nunca Edison. Hace tanto tiempo, simplemente me llaman profesor. Tú nunca usas tu propio nombre. Solo los demás lo usan. Lo has oído usado por los demás. Pero ha entrado muy profundamente. Ha penetrado como una flecha en tu inconsciente. Si lo usas tú mismo, se convierte en un mantra. Y ayuda por dos razones. Una, cuando usas tu propio nombre, si te llamas Rama y usas Rama, 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 de pronto te parece que estás usando el nombre de otra persona. Como si no fuera el tuyo. O si te parece que es el tuyo, sientes que hay una entidad separada dentro de ti que lo está usando. Puede que pertenezca al cuerpo, puede que pertenezca a la mente, pero el que está diciendo Rama, Rama, se vuelve un testigo. Siempre has dicho los nombres de otros. Cuando dices tu propio nombre parece como si le perteneciera a otra persona, no a ti, y es un fenómeno muy revelador. Puedes volverte un testigo de tu propio nombre, y toda tu vida está relacionada con tu nombre. Separado del nombre, estás separado de toda tu vida. Y este nombre ha entrado profundamente en ti porque todo el mundo te ha llamado esto desde que naciste. Siempre has oído esto. Así que usa este sonido, y con este sonido puedes ir a las mismas profundidades a las que ha ido el nombre. En la antigüedad dábamos a todo el mundo un nombre de Dios. A todos. Alguien era Rama, alguien era Narayana, alguien era Krishna, alguien era Vishnu, o algo por el estilo. Dicen que todos los nombres mahometanos son nombres de Dios. Y esto se hacía en todo el mundo. Dar un nombre que en realidad es un nombre de Dios. Esto era por buenas razones. Una razón era esta técnica. Porque si tu nombre se puede usar como un mantra, servirá para dos cosas. Será tu nombre. Y lo has oído tanto, tantas veces, y toda tu vida ha ido muy profundo. Además, es el nombre de Dios. De modo que sigue repitiéndolo por dentro, y de pronto tomarás conciencia de que este nombre es diferente a mí. Entonces, poco a poco este nombre tendrá una santidad propia. Recordarás cualquier día que Narayana o Rama es el nombre de Dios. Tu nombre se ha convertido en un mantra. Úsalo. Esto es muy bueno. Puedes intentar muchas cosas con tu nombre. Si quieres despertarte a las 5 de la mañana, ningún despertador es tan preciso como tu propio nombre. Simplemente repite tres veces por dentro. Rama, tienes que estar despierto a las 5 en punto. Repítelo tres veces, y luego simplemente duérmete. Te despertarás a las 5 porque Rama, tu nombre, está en lo profundo del inconsciente. Llama tu nombre y dite a ti mismo. A las 5 de la mañana, despiértame. Alguien te despertará. Y si continúas esta práctica, un día de pronto te darás cuenta de que a las 5 alguien te llama y dice: Rama, despierta. Es tu inconsciente el que te llama. Esta técnica dice: entra en el sonido de tu nombre y por medio de este sonido, en todos los sonidos. Tu nombre se vuelve una puerta a todos los nombres. Pero entra en el sonido. Primero, cuando repites Rama, 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 es solo un nombre. Pero significa algo cuando sigues repitiendo Rama, Rama, Rama. Debes de haber oído la historia de Valmiki. Le fue dado este mantra, Rama, pero era un hombre ignorante, sin estudios, simple, inocente, como un niño. Empezó a repetir, Rama, 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 pero estaba repitiendo tanto que se olvidó completamente y lo invirtió todo ello. En vez de eso, estaba salmodiando Marra, Marra.
Estaba salmodiando rama, 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 tan rápidamente que se volvió marra, marra, marra. Y alcanzó el objetivo por medio de marra, marra, marra. Si sigues repitiendo el nombre rápidamente por dentro, pronto dejará de ser una palabra. Se volverá un sonido, sin sentido. Y entonces no hay diferencia entre rama y marra, ninguna diferencia. Ya digas rama o marra, no tiene sentido, no son palabras. Es solo el sonido. Lo único que importa es el sonido. Entra en el sonido de tu nombre. Olvida su significado, simplemente entra en el sonido. El significado está con la mente, el sonido está con el cuerpo. El significado está en la cabeza, el sonido se expande por todo el cuerpo. Así que olvida el significado. Simplemente repítelo como un sonido sin sentido, y por medio de este sonido entrarás en todos los sonidos. Este sonido se convertirá en la puerta a todos los sonidos. Y todos los sonidos significa todo lo que existe. Este es uno de los principios de la búsqueda interna india. La unidad básica de la existencia es el sonido, y no la electricidad. La ciencia moderna dice que la unidad básica de la existencia es la electricidad, no el sonido, pero dice también que el sonido es una forma de electricidad. Los indios, sin embargo, han dicho siempre que la electricidad no es más que una forma de sonido. Puede que hayas oído que por medio de una raga específica, un sonido específico, se puede crear fuego. Puede crearse porque esta es la idea india, ese sonido es la base de toda electricidad. De modo que si produces sonido en una frecuencia específica, se creará electricidad. En los puentes largos, si está pasando un grupo militar, no se les permite marcar el paso, porque ha sucedido muchas veces que debido a su marcha el puente se cae. Es debido al sonido, no debido a su peso. Si cruzan marcando el paso, el sonido específico de sus pies rompe el puente. En la antigua historia hebrea, la ciudad de Jericó estaba protegida por grandes murallas y era imposible romper esas murallas con armas. Pero mediante un sonido específico, las murallas se rompieron, y ese sonido fue el secreto de la caída de esas murallas. Si se crea ese sonido ante un muro, el muro se derrumba. ¿Has oído la historia de Alí Baba? Un sonido específico y la roca se mueve. Estas son alegorías. Sean certeras o no, una cosa es cierta. Si puedes crear un sonido específico tan continuamente que se pierda el significado, que se pierda la mente, la roca que hay ante tu corazón se abrirá.